Comenzó 13 años atrás como una típica fiesta de cumpleaños, pero ya se convirtió en lo que para algunos es la fiesta de disfraces más grande del país. Viajan desde distintas provincias hacia Paraná con tal de participar, y este año parece que se destacó especialmente el que llevaba traje de depredador. Evento que comenzó como una fiesta de cumpleaños de amigos allá por 1999 es ya un clásico de la ciudad entrerriana que convoca a miles de personas. El fin de semana largo terminó por animar a muchos a viajar kilómetros para participar de la fiesta que exige un disfraz como condición de ingreso. No sé para dónde ir para anotarme para la competencia. Estoy dando vueltas acá hace 3 horas y todavía no me pude anotar la competencia. Ahora, ¿por qué las chicas están todas acá con vos? Y porque el depredador es ganador. El depredador es malo y gana con las chicas. Es ganador. Acá está, vino a ganar. ¿De dónde viniste vos? De Correa, Santa Fe. Yo creo que si hay una fiesta en donde es fácil pasar música es esta. Ponés lo que pongas, la gente viene a divertirse. Y la verdad que da gusto laburar así. Creo que cualquier DJ pagaría por estar en una fiesta de esta porque responden a cualquier cosa. Para la edición número 12, el festejo contó con un show de artistas multimedia. La fiesta de disfraces más grande del país reunió a más de 50.000 personas. Una convocatoria que en la provincia solo conseguían las carreras de TC.